Lo que acaban de escuchar es parte de la historia no solo de una banda, sino de la historia del metal sinfónico, ya que la popularidad de este género en Latinoamérica es contundente. Celebrator of Becoming es el primer DVD oficial de Therion, nos presenta un recorrido por la historia de la banda. Con este lanzamiento se nos brindó la oportunidad de profundizar en el pasado y presente de Therion durante más de 10 horas de material audiovisual. Acompáñanos a conocer la historia de Therion y Celebrator of Becoming. Therion, una de las más singulares e influyentes bandas del metal, se encargó de crear y perfeccionar el metal sinfónico. Con la gran popularidad que gozaba entre los fans por sus performances en vivo, llegó Therion a lanzar su primer DVD titulado Celebrator of Becoming en el año 2006. Probablemente una de las colecciones visuales más detalladas en la historia hasta la fecha y que lastimosamente ha pasado desapercibida en la historia del metal en general. Un box set que se compone de 4 DVDs y 2 CDs, entre ellos la grabación del concierto en la Ciudad de México en el año 2004, mientras que el resto contiene material de otros conciertos y material del backstage, por lo que es un buen documento de la gira que se desarrolló durante los años 2004-2006. El box set también incluye la película de arte The Golden Embrace, todos los videos musicales de la banda hasta esa fecha y los booklets con comentarios, mientras que por su parte los 2 CDs incluyen el concierto grabado en la Ciudad de México. Se nos presenta un impresionante setlist en vivo, filmado durante la memorable gira de 2004 Lemuria Sirius B, un concierto en la Ciudad de México en el año 2004, 23 canciones con un sonido impecable y una puesta en escena sobria, en la que los elementos musicales necesitan del apoyo escénico para funcionar. La banda, situada como en cualquier concierto de metal, con un coro estático, inamovible y contundente, lograba darle cierto toque de teatralidad a la expresión corporal de los mismos. A esto le agregamos un público entregado al 100% y un extra que la banda no había tenido en muchos años, un frontman. Se trata del señor Max Levén. Aquí se nos presentan grabaciones documentales de la gira mundial de 2004-2006 en todo el continente americano, Europa y Asia. Podría decirse que es la continuación del primero, ya que contiene multitud de cortes y directos a lo largo de todo el mundo, desde Rusia hasta Bolivia. Covers en vivo de algunos temas como pueden ser I Wanna Be Somebody de Saxon, Black Funeral de Mercyful Fate o el mismísimo himno ruso. Y como curiosidad, tenemos la actuación a capela de la soprano de la banda en Estambul durante un apagón. Los quehaceres de la gira, las firmas de autógrafo, los viajes y demás curiosidades. Probablemente el concierto del Wacken Open Air de 2001 sea la pieza central de este DVD, un show que nos mostró por primera vez cómo era la dinámica escénica de la banda, la pasión de los músicos en turno y su relación con el público europeo. Además de este show, podremos encontrar material documental de la grabación de los álbumes Sirius B y Lemuria en Praga, Copenhague y Estocolmo, así como los videos musicales y el cortometraje de Per Albinson, The Golden Embrace, cuya banda sonora fue compuesta por Christopher Johnson e incluida en el disco de 1997 Arab Sarab Lucid Dreaming. De un corte más histórico y coqueteando con un documental, encontramos una colección de booklets desde 1989 a 2001 con comentarios de la banda. Con él tomamos conciencia de lo que Therion ha sido durante todos estos años. Aquí se puede ver su evolución desde el death metal hasta su estilo actual, que los ha llevado hasta la cumbre. Además de algunas canciones que nunca antes se habían visto en directo, podremos concientizarnos en este DVD de los cambios de formación a lo largo de todos estos años y así entender a Therion como un organismo viviente que cambia constantemente y que evoluciona a un cambio permanente.
Finalmente encontramos dos CDs en el que contiene el setlist del concierto en México, con un sonido perfecto y los mismos temas que se acompañan en el primer DVD para poderlos disfrutar en cualquier momento. Es el producto más caro de la historia de Nuclear Blast. Somos bastante buenos en eso, porque Telly en ese entonces fue la grabación más cara en la historia de Nuclear Blast. Cuando hicimos el Digipack de terciopelo de Dayal, fue el CD más caro que hicimos. Ahora hicimos el producto más caro de la historia. Es realmente genial poder trabajar con ellos, porque nunca se quejan cuando tienes esas ideas, siempre y cuando sean de calidad y con sentido. La portada representa al Coloso de los Apeninos, una escultura masiva del escultor flamenco Giambolini, que se encuentra en Villa Pratolino, cerca de Florencia. Celebrators Becoming es un lanzamiento que no se deberá perder ningún seguidor de la banda. De haber un DVD recopilatorio definitivo sobre alguna banda, Celebrators Becoming se postula como el mejor candidato para alzarse con eso. Muchas gracias a todos por darle play a este video, gracias por su apoyo, es que podemos seguir haciendo este tipo de material. Les agradecemos mucho la suscripción al canal y sus comentarios. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter.